Hola, buenas tardes. Soy Daniel Moreno, formador de Jamerite. Os doy la bienvenida al primer webinar Jamerite Metal Experts, para expertos en la protección del metal. Y en esta ocasión estoy acompañado, perdonad, que estamos aquí acabando de retocar, estoy acompañado de un profesional de verdad, de un gran profesional, de lo que sería un técnico asesor de Jamerite, ¿vale? Que es Leandro Marcos. Y Leandro Marcos nos va a hacer una sesión en la cual podréis ir tratando y podréis ir sabiendo más cosas sobre el hierro, cómo tratarlo, cómo prepararlo, cómo se debe convertir y cómo se debe proteger. Perdón, que no me salía la expresión. ¿Vale? Entonces, antes de empezar, recordaros que al final podréis dejarnos vuestras preguntas, vuestros comentarios y gustosamente Leandro, en este caso, os las contestará. Pues sin más dilación, os dejo con Leandro Marcos. Adelante, por favor. Gracias, Dani. Buenas tardes. Bien, ya sabéis que, bueno, hoy está prevista una formación de una formación online. Y os la daré yo. Hay bastante tema del que hablar, el tema del metal. Y bien, que sepáis que, aparte de esta formación que vamos a hacer ahora, pues que siempre nos tenéis a vuestra disposición. Estamos a vuestra disposición pues para resolver cualquier pregunta, cualquier duda, tanto por teléfono como por WhatsApp. Ya veréis que al final de todo aparecerá un teléfono del WhatsApp del experto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, vamos a entrar en materia y la sesión de hoy es para hablar de los metales y su protección, ¿de acuerdo? Bien, ya sabéis que el metal básico y principal es el hierro, que el hierro, tal como hoy en día lo trabajamos, se llama acero. ¿Por qué? Porque es una aleación entre hierro y carbono que nos da unas propiedades más fuertes, da más dureza y más resistencia al acero. Y se deja trabajar, no es tan frágil como el hierro puro y duro, que antiguamente pues se hacía, se trabajaba, ¿vale? Bien, en el tema de la protección de los metales, vamos a empezar a hablar por el tema del acero, que hay diferentes tipos de acero, y luego entraremos también a hablar de otros metales, como puede ser un galvanizado, un inoxidable, puede ser un aluminio, etcétera, ¿de acuerdo? Porque cada metal debe de ser tratado, preparado, limpiado de una manera especial, ¿vale? Y a la hora de aplicar los productos, también aplicar aquellos productos que sean más adecuados para cada tipo de metal, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que os voy a enseñar, aquí en la mesa tengo unos metales, ¿de acuerdo? Tengo varios aceros y os voy a enseñar para que sepamos diferenciar bien qué tipo de metal tenemos delante. Está claro que cuando tenemos un trabajo, lo lógico es analizar qué es lo que tenemos delante, en qué tipo de material es, en qué estado se encuentra, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pensar en qué tipo de protección deseamos darle, ¿de acuerdo? Qué tipo de producto le vamos a dar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ahora os enseño, en concreto, os voy a enseñar aquí un acero laminado, formado, pero que se hace sus pliegues. Aquí tenemos un más grande, ¿de acuerdo? Sacar. Para aplicar los productos encima, sobre la superficie, bien limpia, ¿de acuerdo? Bien, tenemos también la típica chapa de acero, que en esta es un acero totalmente nuevo. Muchas veces este acero viene con grasa, ¿de acuerdo?, del herrero. Y, bueno, luego lo comentaremos cómo podemos, os lo enseño así también un poco de cerca. Bueno, hemos hablado de acero laminado en frío, ¿de acuerdo?, en perfiles tubulares, en planchas como esta, ¿de acuerdo? Y luego hay también lo que es el acero laminado en caliente,
El acero laminado en caliente son aceros, es un acero para estructura, o sea, normalmente se utiliza para pilares, vigas, jácenas, etcétera, etcétera. Y hay lo que sería un. O sea, son perfiles tipo H, tipo I, tipo L, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el acero laminado en caliente, el problema que tiene básicamente es que cuando sale a muy alta temperatura, el problema que hay es que aparece una cascarilla de laminación. O sea, por contraste térmico, cuando sale de la extrusión, de lo que es el magma líquido del acero fundido, cuando se empieza a enfriar, se produce una capa que se llama, que nosotros la llamamos calamina, ¿de acuerdo? Que es cascarilla, que también se denomina cascarilla de laminación, ¿de acuerdo? Esta cascarilla de laminación es inestable y, por tanto, debemos de pensar de que a la hora de proteger el acero correctamente, esta calamina la tenemos que quitar. Y luego comentaré cómo se quita esta calamina, porque es una capa muy adherida, bastante adherida, que si realmente fuese perfectamente adherida, sería una autoprotección del acero, en estos aceros laminados en caliente, repito. Ahora os enseño lo que es la cascarilla de laminación para que veáis que hace como una capa negruzca delgadita, ¿de acuerdo? Y os lo enseño aquí en detalle, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver lo que es la cascarilla de laminación. Fijaros que hay alguna zona del perfil que nos está enseñando que ya ha desaparecido porque aparece un poco de óxido, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esta capa negruzca que es esta de aquí, todo esto de aquí, esto tiene que marchar. Y ya veremos luego cómo lo hacemos marchar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un perfil estructural en I, ¿de acuerdo? Esto es prácticamente un HEB, ¿de acuerdo? Se llaman así, cada perfil tiene una denominación, ¿vale? Y aquí vemos que este perfil, bueno, pues viene con una imprimación de taller, pero que eso siempre luego lo comentaremos, hay que mirar que esta imprimación esté aplicada correctamente encima del acero bien preparado, porque si no tendremos que pensar en quitarlo, ¿de acuerdo? Y bueno, y aquí veis que en detalle este acero ha sido granallado o chorreado, de manera que esta capa negruzca no está, así como aquí sí que lo habéis visto que tiene esta capa más negra, ¿de acuerdo? No sé si lo acabáis de ver bien. Esa capa ahí se ve más o menos bien. La capa negruzca esta, aquí en cambio no está. Por tanto, este acero está preparado correctamente, en el sentido de que esa calamina no está. ¿De acuerdo? Bien, bueno, hemos hablado un poco del acero. Hierro que, mezclándolo con carbono, conseguimos unas propiedades que son mucho más resistentes y que a la práctica pues, nos hacen que el metal lo podamos utilizar para múltiples usos. El tema de esta charla es que tengáis claro cómo enfocar la protección del metal desde el principio, teniendo en cuenta qué metal tenemos delante y qué vamos a ir haciendo con él y cómo lo vamos a ir preparando, o sea, cómo lo vemos, cómo está y cómo lo vamos a preparar y cómo lo vamos a proteger. Y todo eso es lo que vamos a comentar en esta formación online que estamos haciendo esta tarde. ¿De acuerdo? Bien. Hemos hablado del acero, básicamente estos son los aceros. Hay un acero Corten que aquí ahora no tengo yo una muestra, pero sería muy parecido a este acero de aquí, ¿de acuerdo? Que es una aleación, es acero que lleva cromo, níquel, cobre y fósforo, ¿de acuerdo? Y esa aleación hace que la corrosión que tiene este tipo de metal, ¿vale? Que normalmente su uso es muy decorativo, se hacen en planchas, para puertas, etcétera, ¿vale? Para gente que en casas rústicas pues quiere un aspecto oxidado del hierro y muy estable y siempre con ese aspecto de oxidado, pues el acero Corten, pues lo que sucede con esta aleación es que su óxido es un óxido muy estable. Tarda unos 6 meses en coger la oxidación y una vez la ha cogido prácticamente ya no tiene más oxidación, o sea, y desprende poco óxido, ¿de acuerdo? Siempre se queda muy quieto. Entonces, en este tipo de acero Corten, lógicamente, si alguien se aburre de este aspecto muy oxidado,
pues lo que puede hacer es pintar lógicamente encima, haciendo un cepillado sencillo, todo eso ya lo comentaríamos, pero también hay gente que dice, bueno, yo lo que quiero es que me quede un poco más fijado el óxido y que me quede con una sensación más de mojado. Bueno, pues que también hay barnices para metal, hay barnices para metal para dejar el hierro pues con un efecto mojado y más fijado el óxido, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso sería un acero corten que sería muy parecido a esta plancha que os he enseñado. Bien, ¿qué otros metales tenemos? Bueno, pues sabemos que el acero es un metal que se oxida con bastante facilidad, ¿de acuerdo? Y que dependiendo del ambiente donde se encuentre, pues esa velocidad de corrosión pues, es más lenta o es más rápida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se hace? Como sabemos que el acero, se sabe que el acero desde siempre se oxida con una cierta facilidad, pues ¿qué se ha hecho? Pues lo que se ha hecho es coger acero y recubrirlo con otros metales. ¿Con qué metales básicamente nos encontramos en el mercado en el día de hoy? Pues básicamente nos encontramos con el zinc, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, os enseño, una pieza de galvanizado, ¿de acuerdo? Es una pieza de galvanizado que incluso veis las aguas que hacen los cristales de metal del galvanizado. Esto es un recubrimiento que se aplica encima del acero, que se aplica encima del acero, ¿vale? Y que se hace por inmersión en caliente, se puede hacer por inmersión en frío, se puede hacer por un sistema electrolítico. Hay diferentes sistemas por los cuales la capa de zinc pues, puede ser más gruesa o menos gruesa, ¿de acuerdo? Entonces, debemos de saber que la oxidación del zinc se produce, es una oxidación lenta, y mientras se oxida el zinc, no se oxida el metal. El metal, en este caso, el acero, la plancha de acero o el perfil de acero, ¿de acuerdo? El perfil de acero. También se pueden hacer galvanizados de perfiles estructurales por inmersión en caliente con una muy buena preparación previa y entonces hay una unión muy fuerte entre el zinc y el acero, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué sucede con el galvanizado? Bueno, lo que sucede con el galvanizado es que las pinturas tienen una dificultad de agarre. Y eso lo tenemos que solucionar mediante o algún tipo de imprimación o algún tipo para facilitar el agarre del producto de acabado, que es el que nos dejará el hierro pintado y bonito a nuestro gusto, pues hacer una preparación del acero mediante imprimaciones que pueden ser peliculantes o pueden ser imprimaciones fosfatantes. Bueno, todo eso ya entraremos un poco más adelante, ¿de acuerdo? Cualquier hierro, acero, acero laminado en frío, acero laminado en caliente, siempre cuando es nuevo tenemos que pensar que hay que desengrasarlo. Y a partir de ahí, si vemos que hay calamina en acero estructural, habrá que pensar en qué hacemos con ese perfil. Si lo dejamos oxidar durante unos cuantos meses a la intemperie para que esa capa, esa ligera capa de cascarilla de laminación, eso que le llamamos calamina, empieza a saltar, porque no podemos pintar encima de calamina. ¿Que tenemos prisa? Pues tenemos que coger y arenar o granallar o pedir al herrero que esos perfiles nos vengan granallados o con un chorro de arena a muy alta presión para hacer saltar esa calamina. Es una capa inestable. Si fuese estable sería fantástico porque sería su autoprotección del acero, pero como es inestable tenemos que pensar en que hay que quitarla siempre. ¿De acuerdo? Leandro, un segundo. Nos dicen que hemos tenido un pequeño error técnico al principio y no se ha escuchado bien este tipo de metales. Si podríamos hacer un repaso rápido. Sí, los del principio del todo. Un segundo. Vale, de acuerdo. Bien. Vamos un poquitín para atrás y comentaros que de acero. Hay aceros laminados en frío, hay aceros laminados en caliente, y los laminados en caliente es porque salen de la fundición a muy alta temperatura por extrusión y nos sale un perfil en forma de H, en forma de I, etcétera, ¿vale? En forma de L, en forma de U, los típicos perfiles estructurales que se utilizan normalmente para estructuras metálicas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede con este acero laminado en caliente? Pues cuando sale a esta muy alta temperatura, pues por choque térmico con la temperatura exterior, con la temperatura ambiente, se produce un cambio de composición en el acero que hace que esa capa, que se forme una capa muy delgada, que puede ser de 20, 30 micras, 40 micras, ¿vale? O sea que no llega ni a una décima de milímetro el grueso de esa calamina y el problema que tenemos es, repito, es que es inestable y por tanto tendremos que pensar siempre que tenemos acero estructural en mirar bien si
tiene calamina o no. Y esa calamina, volvemos a pasar la foto así de cerca, y es este aspecto negruzco que podéis ver en el perfil. Fijaros que aquí, lo estoy marcando al revés. Aquí veis una franja oxidada. Esto es el acero normal, sin la calamina, y en cambio aquí abajo veis este aspecto negruzco, ¿de acuerdo? Este aspecto negruzco que es el que nos da la sensación, es esa cascarilla de laminación. En este perfil de aquí, no está. En este perfil de aquí no está. O sea, si lo veis bien, aquí no hay ninguna diferencia y no hay ninguna capa extraña de color negro mate, que es la típica de la calamina, ¿de acuerdo? Entonces, aprovechando que hemos vuelto a hablar de este tema, deciros que siempre los herreros, los industriales, nos pueden presentar los perfiles metálicos en obra, en nuestra casa, porque nosotros estamos haciendo una estructura metálica pues anexa a nuestra casa, por ejemplo, y lo que suele suceder es que nos suelen traer imprimaciones de taller. Entonces, cuidado con esas imprimaciones de taller porque lo que sucede es que el herrero, el industrial, ha tenido pocas ganas de desengrasar el acero correctamente, ha tenido pocas ganas de quitarle la calamina, igual lo ha pedido a su proveedor y le ha entregado los perfiles con calamina. Él nos presenta a nosotros los perfiles pintados. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que tenemos que mirar, rascar, decapar. Si tenemos un decapante ahí en el taller, en nuestro taller, pues utilizar unos brochazos y hacer saltar esa imprimación que es sencilla, que es económica, que ellos utilizan para tapar la porquería que pueda haber detrás. No siempre es así, pero hay muchos números de que tapen calamina y que tapen grasa. Por tanto, no podremos hacer una protección del metal encima de un shop primer, o sea, de una imprimación de taller, una imprimación temporal, como es el shop primer, ¿de acuerdo? No podemos aplicar una pintura encima sabiendo que ese shop primer está aplicado sobre grasa o sobre calamina, ¿de acuerdo? O sea, eso lo tenéis que tener muy claro. El acero laminado en caliente es acero estructural de mucho grueso y puede tener la calamina y puede tener mucha grasa. Y el herrero y el industrial lo puede tapar. Y nosotros, a la hora de pintar encima, tenemos que hacer la comprobación de que esa imprimación, que nos ha venido el hierro con esa imprimación, que realmente esté aplicada sobre metal perfectamente limpio y desengrasado y sin calamina. Si no, tendremos problemas, sobre todo en exteriores. ¿Por qué? Porque está sometido a humedad, a lluvia, al viento, a los rayos ultravioletas, a todos los factores ambientales que producen la corrosión, ¿de acuerdo? Entonces, eso se puede saltar y nos hace marchar la pintura, ¿de acuerdo? Nos hace marchar todo el conjunto y dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Si yo he utilizado un buen material, pues que teníamos una imprimación en falso, teníamos una imprimación aplicada sobre el acero en falso, ¿de acuerdo? Bien, vamos a por más tema porque realmente tenemos el rato que tenemos y a ver si llegamos un poco a poderlo explicar todo correctamente. Bien, aquí tenemos otra plancha de acero. Bueno, aquí tenéis una plancha de aluminio, ¿de acuerdo? Os la enseño de cerca, ¿vale? Esta es una plancha de... Fijaros qué brillante está este metal, ¿de acuerdo? Bien, sobre aluminio tenemos que aplicar imprimaciones especiales o tenemos que aplicar productos que sepamos, y en nuestro caso nuestra empresa os ofrece la Merite Superia, que por ejemplo es un nuevo producto que tiene una adherencia directa no solo sobre el acero, que es el que tiene que proteger frente al óxido, sino que también se puede aplicar sobre otros metales, ¿de acuerdo? Son metales en los cuales las pinturas tienen difícil agarre y por tanto tenemos que ir o una de dos, o poniendo una imprimación primero y luego un esmalte de acabado, ¿de acuerdo? Un esmalte de acabado o ir a un esmalte de acabado directamente sobre el aluminio, ¿de acuerdo? Pero que sea que el fabricante te esté indicando que es adecuado para ir directamente sobre estos otros metales, como puede ser el inoxidable, como puede ser el aluminio, como puede ser incluso también el acero galvanizado, ¿de acuerdo? El acero galvanizado, el cobre, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Bien. Bueno, una vez explicado un poquitín todos los metales más frecuentes, como es lógico, de metales hay muchísimos, pero estos son los metales más frecuentes que nos encontramos, ¿de acuerdo? Debemos de pensar que, bueno, todos tenemos algún, si no lo tenemos en nuestra propia casa, pues tenemos familiares que
el tema metálico está prácticamente en todas partes, porque se hacen barandas económicas, no todo el mundo se hace barandas de acero inoxidable, porque son carísimas, y por tanto hay elementos, verjas, vallas, hay muchos elementos metálicos en una casa, ¿vale? Y en las terrazas, y en los jardines, y en los patios, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces debemos de pensar que hay que protegerlo, y este curso lo que quiere es facilitaros un poco la información, mejoraros la información que tenéis respecto a todo esto para que tengáis claro cómo actuar en cada metal, ¿de acuerdo? Bien, ahora lo que vamos a hacer es entrar en el estado en el cual se encuentran los metales, ¿de acuerdo? Los metales se pueden encontrar de muchas maneras, pero primero, si son nuevos, pueden tener grasa. Pueden tener calamina, la cascarilla de laminación que hemos comentado, ¿de acuerdo? Pueden tener polvo, suciedad, grasa, todo eso. ¿Qué quiere decir? Pues que la preparación del acero es clarísima. ¿Qué hay que hacer? Hay que quitar todas estas impurezas, todas estas grasas, todo esto, la calamina, en el caso de acero que vaya exterior, sobre todo, es muy importante, porque si no, el fracaso está asegurado. Al pintar encima, porque pintamos sobre una capa inestable y la culpa no será del producto, sino la culpa será de que no hemos quitado la calamina, ¿de acuerdo? Bueno, lo que tenemos que hacer es eso, desengrasar. ¿Cómo se desengrasa un hierro o un acero? ¿Cómo se desengrasa? Pues cuando es nuevo, cuando nos llega del herrero y viene con mucha grasa y no lo traen con una imprimación de taller, esas tipo shop primer que hemos comentado antes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues básicamente es limpiar con agua y detergente. Agua y detergente, bayetas de microfibra, esponjas, lo que haga falta para sacar la grasa superficial que esté encima del acero. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos que hacer siempre. Hay gente que lo que hace es coger trapos y disolventes. De acuerdo, se puede coger trapos y disolventes, pero el problema de los trapos y un disolvente tipo universal, por ejemplo, que es un disolvente económico, que es una mezcla de diferentes disolventes, ¿qué es lo que sucede? Pues que estamos quitando la grasa, pero no al 100%. Muchas veces no quitamos la grasa al 100%. ¿Por qué? Porque habría que hacerle 4 o 5 pasadas con la bayeta, con más disolvente, para llegar a desengrasarlo correctamente. Y parece mentira, pero agua y detergente con un cepillo de nylon, con una esponja fuerte, con trapo de microfibra, lo que queráis, frotáis y con agua y detergente conseguiréis quitar esa grasa, ¿de acuerdo? Bien, si ya tenemos un hierro, estaba con grasa, suciedad, polvo y tal, lo que hacemos es limpiarlo, ¿de acuerdo? Bien, esa es una primera preparación. Segunda preparación, muy rápido, el acero laminado en caliente este que os he dicho, el tema de la calamina, solo tenemos dos opciones. O lo hacemos, si detectamos que esa calamina está en el acero, esa capa negruzca está en el acero, tenemos que quitarlo a través de un arenado a alta presión o un granallado. Habrá que buscar un industrial que nos lo pueda hacer y que nos quite esa capa inestable por contraste térmico. ¿De acuerdo? No queda más remedio. O eso, o dejamos los perfiles en el campo, los dejamos ahí en el jardín, en el patio, y dejamos que se vayan oxidando y que vayan pasando unos cuantos meses a la intemperie, de manera que el hierro se va oxidando y va empujando esa cascarilla de laminación, perdón, calamina, la va sacando. ¿De acuerdo? Entonces, hay un proceso en el cual pues el hierro empieza a saltar un poquitín la calamina, empieza a saltar más, está muy saltada ya que prácticamente con un cepillo metálico la puedes llegar a sacar, o incluso está más oxidado aún y ya el óxido es muy grueso y ya no hay ni rastro de la calamina. Está claro que tendremos entonces un perfil muy oxidado que tendremos que cepillarlo, ¿de acuerdo? Bien, os he explicado el acero laminado en caliente, su preparación. Bien, acero nuevo con grasa, ya está hablado. Acero con calamina, ya está hablado de cómo quitarlo. Luego, aceros, hierros que están oxidados. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Hay que mirar la cantidad de óxido que tienen, si es un óxido muy adherido o si es un óxido muy suelto, o incluso si hay picaduras, o sea, una profundización del óxido que hace que hayan como cráteres en la superficie metálica. Todo esto lo tenemos que mirar. Aparte de que, lógicamente, puede ser que el perfil lo tengamos porque ha estado abandonado y está muy oxidado, o que tengamos también perfiles de acero con pintura, ¿de acuerdo?
habrá que ver si la pintura está adherida, si el 90% de la pintura está adherida y solo hay un 10% donde son los puntos complicados que se nos ha ido oxidando todo el tema, ¿vale? Y habrá que quitar, asegurarnos de que la pintura está bien adherida o donde aún está, y donde está a medio saltar, todo eso tiene que saltar, ¿de acuerdo? Bien, os paso ahora un detalle, os voy a pasar un poco un detalle de lo que serían los aceros tal como los podemos encontrar, ¿de acuerdo? Os lo voy a enseñar aquí con la cámara que tengo aquí al lado de la mesa, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una chapa de acero normal y corriente que está bastante lisa, bastante brillante, ¿de acuerdo? Y aparentemente sin demasiada grasa, ¿eh? Habría que desengrasar, como os he dicho, con agua y detergente, ¿vale? O incluso si hay tan poca grasa, hasta con un trapo y un disolvente universal lo podríamos hacer. Si no, agua y detergente es lo más práctico. Todo el mundo tiene un lavavajillas, un detergente de lavavajillas y se puede utilizar perfectamente para estas cosas, ¿de acuerdo? Bien, si este acero lo tenemos a la intemperie y lo tenemos descuidado y ha ido en contacto con la humedad, pues ¿qué pasa? Pues que se empieza a oxidar. La oxidación es un proceso natural que el hierro pasa otra vez a óxido de hierro. O sea, que nosotros para conseguir un perfil metálico cogemos el mineral, lo pasamos por la fundición, ¿vale? Y se establece lo que sería el acero en sí, el perfil de hierro, pasado por muy alta temperatura. Cuando está a la intemperie, lo que sucede es que se va volviendo otra vez el mineral que fue en un principio, antes de pasar por la fundición. Bien, pues entonces, aquí tenemos un acero medio oxidado, aquí tenemos un acero más oxidado, ya lo podéis ver, ¿de acuerdo? Este es un óxido más grueso. Si yo paso el dedo por aquí encima, pues ya me queda alguna partícula en el dedo, ¿vale? Todo esto hay que cepillarlo, como es lógico. Y este es un hierro prácticamente como aquel, pero mucho oxidado muy uniformemente, ¿de acuerdo? Este es un hierro oxidado con mucha uniformidad, ¿vale? Bien, pues una vez explicado esto, pensar que hay unas normativas que son normativas europeas e internacionales, la EN ISO, la 12944, que lo que marca son diferentes estados de oxidación del acero. Y entonces, en función de en qué hay unos patrones fotográficos, entonces tú coges tu pieza de metal, la pones al lado de la fotografía y dices, ostras, esto tiene un estado de corrosión de grado B o de grado C o de grado D. Bueno, pues para cada uno de estos grados luego nos indicarán la preparación que necesita en función del producto que vayamos a poner encima finalmente para protegerlo, ¿de acuerdo? Y esa normativa nos dice, pues, si tienes que hacer un SA2,5, un SA2, que esos son chorreados abrasivos o granallados, ¿de acuerdo? O un ST2, un ST3, que es coger un cepillo metálico y cepillar en los dos sentidos con mucha fuerza, de manera que quitemos la gran parte de óxido suelto y que quede el menos óxido posible encima de la superficie, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, ya que os he explicado un poquitín todo esto, que hemos hablado de los metales, hierro, aceros, diferentes tipos de aceros, el galvanizado, el aluminio, aquí nos faltaba una pieza de acero inoxidable, pero no la hemos traído, pero ya sabéis lo que es el acero inoxidable, es el típico que nos encontramos a veces en barandas, en puertos deportivos, en lugares donde la corrosión, el ambiente marino es muy corrosivo, y ya nadie se plantea poner un acero normal y protegerlo con pintura, sino que se gastan el dinero en poner un acero, que es una aleación con otros metales para hacer que ese acero no se oxide, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar un vídeo en el cual vais a poder ver cómo transformar una puerta que está oxidada, que está sucia, oxidada, con polvo, suciedad y tal, y vais a ver en este vídeo cómo se aplica un convertidor de óxido. A veces, se hace una preparación mínima del hierro y podemos neutralizar el óxido a través de la aplicación de un convertidor de óxido, ¿de acuerdo? Neutralizamos el óxido, eso es una capa estable, y a partir de aquí podemos aplicar el sistema de pintura que hayamos escogido de acabado. Los esmaltes antioxidantes normalmente hoy en día desde hace ya muchísimos años se utilizan como un solo producto que hace de imprimación de acabado y lo pondríamos encima de este convertidor de óxido. Bueno, doy paso a este vídeo y luego seguimos. Hola, soy Daniel Moreno, formador online de Jamerite. En esta ocasión tenemos un proyecto de exterior
para recuperar una puerta metálica oxidada. Primero vamos a aplicar Jamerite convertidor de óxido. Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, pintura vieja en mal estado o exceso de óxido. Si hay restos de óxido, retirar con el cepillo de alambre. Es importante siempre tapar bien y proteger alrededor. En ambientes marinos, limpiar primero con agua dulce y dejar secar antes de aplicar el convertidor. Se recomienda verter el producto a gastar en un bote de plástico para impedir que el óxido que arrastra la brocha pueda neutralizar o estropear el producto sobrante. También es muy importante que este producto, que está preparado al uso y es líquido, por lo que no debe ser diluido ni rebajado, ni con agua y menos con ningún tipo de disolvente, ya que perderíamos todas las facultades que tiene el producto. Normalmente, con este producto, utilizando única y exclusivamente una mano de convertidor, es suficiente. Dejar secar 3-4 horas como mínimo para evitar que se vuelva a oxidar con la alta humedad ambiental. Como veis aquí, se ve claramente que en la zona donde está oxidado se produce una reacción química entre el óxido y el convertidor que se aprecia a simple vista, transformándose el óxido en una capa negra. Pues ahora ya podemos empezar con Jamerite Esmalte Antioxidante Forja Negro, que es el producto que vamos a utilizar. Se puede aplicar directamente sobre el hierro. Recordar que este producto es imprimación y acabado en un solo producto, gracias a su impermeabilidad y sus principios activos antioxidantes. Podemos pintar horizontal o vertical, indiferentemente, durante la aplicación, pero al finalizar siempre es aconsejable e importante que lo peinemos. El producto está preparado para su uso. Es importante aplicar 2 o 3 manos para asegurar el mínimo de espesor. Aconsejable son unas 100 micas, que vendrían a ser esas 2 o 3 manos bien espesas, Tenemos que tener siempre muy en cuenta los tiempos de secado. Al tacto está seco en 1 hora. Para la segunda capa y sucesivas que vayamos a dar, es importante dejar pasar 4 horas. Esperamos ver vuestras creaciones y, sobre todo, recordar etiquetarnos. Un saludo del equipo de Jamerite y hasta la próxima. Bien, pues aquí habéis podido ver un vídeo que realmente explica pues un proceso de pintado de una puerta utilizando el convertidor de óxido. Ya habéis visto que es muy importante proteger las superficies laterales, o sea, para no ensuciar ni con la pintura ni con el convertidor de óxido, ¿de acuerdo? Las superficies que estén al lado de lo que tenemos que renovar, proteger de forma antioxidante y de forma decorativa, la protección decorativa. Bien, lo que yo os quería decir es lo siguiente. Bueno, en el tema, aprovechando que ha habido este vídeo del convertidor de óxido, sobre todo tener en cuenta de que no llueva en las siguientes horas de haber puesto el producto. ¿Por qué? Porque nos podríamos encontrar con parte del producto en el suelo. Este tipo de material lleva un ácido tánico, ¿de acuerdo? Que hace que el óxido se convierta en una magnetita, en un óxido más estable, ¿vale? Y es una reacción química. Si este producto, y es un producto en base a agua, si este producto al cabo de media hora, 1 hora de haberlo aplicado, que aún no hemos puesto el esmalte antioxidante forja que se ha puesto en este caso encima después, aún no lo hemos puesto y nos cae una tormenta, nos podemos encontrar con el producto en el suelo, mancharnos algún suelo poroso y es un auténtico drama intentar quitar esas manchas porque es muy difícil, hay que dejar pasar mucho tiempo, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, lo del convertidor de óxido es una preparación. Antes, lógicamente, no es un producto maravillas para decir, bueno, es que ya está, me lo ha neutralizado perfectamente. Hombre, tenemos que hacerlo sobre el óxido algo cepillado, que no haya ninguna costra de óxido, que no haya ninguna escama, que no, lógicamente, si es un hierro medio pintado, pues que donde está pintado esté bien adherido, donde no está pintado, que esté cepillado. ¿Para qué? Para que cuando pongamos el producto encima, pues reaccione con ese hierro oxidado, pero no con un óxido muy grueso, ni con escamas, ni con costras, ni nada por el estilo, ¿de acuerdo?
Eso es de lógica. Es una forma de preparar el acero antes de aplicar un esmalte antioxidante, sea base agua, sea base disolvente, ¿vale? Ahora comentaré más adelante lo que quiere decir un esmalte antioxidante, ¿de acuerdo? Bien, ¿es obligatorio poner el convertidor de óxido? No, no es obligatorio, pero es un pasivador, nos ayuda. A veces hay elementos metálicos y verjas que tienen muchas florituras, muchos rincones, etcétera, etcétera, y el hecho, incluso tubos en los cuales pues la soldadura pues no es perfecta, ahí es muy importante intentar utilizar el convertidor de óxido, precisamente porque son rincones en los cuales es difícil llegar con un cepillo de alambre hasta ahí. Entonces, ¿es bueno utilizar los convertidores de óxido? Sí, sí, sí. ¿Ahora es imprescindible? No. Como no es imprescindible, ¿qué hacemos entonces si no aplicamos un convertidor de óxido? Pues bueno, lo que hacemos es coger, aquí os voy enseñando pues diferentes herramientas para poder sacar el óxido. Estamos hablando de un cepillo de alambre, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un cepillo de alambre, este es manual, hay algunos que tienen mango, depende de lo que quieras hacer. Para elementos pequeños a proteger con el acero, o sea, el acero oxidado lo podemos hacer perfectamente con el cepillo. Ahora, si la superficie es más grande, pues la verdad es que podemos coger hasta un taladro y ponerle un accesorio, que es un cepillo de alambre, y podemos estar ahí con el taladro dándole de manera que sacamos pintura vieja, mal adherida, escamas de óxido, si puede haber alguna escama de óxido, o costra de óxido, todo eso hay que sacarlo. Y que al final quede, no hace falta que el metal quede brillante en absoluto. Nuestros esmaltes antioxidantes Amerite se pueden aplicar perfectamente sobre hierro oxidado, pero sobre óxido adherido. Por tanto, antes hemos de cepillarlo, que os quede muy claro que esa es la manera de hacerlo. Entonces, luego, una vez cepillado, una vez preparado, desengrasado, si es que tuviese alguna grasa, alguna polvo, suciedad, etcétera, etcétera, limpio y con el óxido cepillado, podemos decir, bueno, ¿ponemos el convertidor o no lo ponemos? ¿De acuerdo? En superficies planas y superficies normales, que no haya muchos rincones ni muchas cosas, podéis prescindir del transformador de óxido, ¿vale? Pero siempre es un refuerzo, ¿de acuerdo? Debéis de saber que sobre los transformadores de óxido, el producto que pongáis encima siempre debe de ser el producto base disolvente. Aprovecho ahora este pequeño comentario para deciroslo, porque al ser el transformador de óxido es un producto en base agua. Entonces existe, si ponemos un esmalte antioxidante al agua, que sepáis que hay muchos números de incompatibilidad química entre los dos productos. Por tanto, el primer producto que pongamos encima de un transformador de óxido, que nos deja la superficie negruzca, reaccionada, con ese aspecto negruzco que habéis podido ver en el vídeo, el primer producto tiene que ser base disolvente, ¿de acuerdo? Que lo tengáis muy en cuenta, ¿vale? Bien, cepillos, ya lo hemos comentado, lijas, discos de lija, se puede utilizar amoladoras, ¿vale? Que se ponen estos discos, o disco de cepillo de alambre, ¿de acuerdo? O sea que hay muchas rasquetas, espátulas, podemos utilizar cualquier cosa con tal de sanear, rascar y quitar todo aquello que está suelto. Nunca podemos aplicar productos encima de superficies sucias, con grasa, con pinturas que saltan o barnices es en madera, aquí estamos hablando en metal, esmaltes que están a medio saltar. Nos tenemos que asegurar de que todo eso realmente lo que quede esté bien adherido, y si no, hay que sacarlo, ¿de acuerdo? El secreto de cualquier, aparte de utilizar productos de calidad como Amerite y otros productos de nuestra misma empresa, pensar que son productos siempre con la máxima calidad, pensar que la superficie, para tener un resultado fantástico, la superficie tiene que estar limpia, seca y consistente. Limpia, seca y consistente. ¿Vale? Sobre una cosa que está sucia, mal asunto, porque la grasa se interpone en medio y no habrá adherencia, ¿de acuerdo? Sobre si está un metal mojado, no podemos aplicar sobre un metal mojado, como es lógico, ¿vale? Es ilógico pintar algo cuando eso está mojado. ¿Por qué? Porque no va a dejar que haya un buen contacto entre pintura y soporte, que en este caso es el metal, ¿de acuerdo? Y consistente, ¿qué quiere decir? Pues que donde aplicamos la protección decorativa antioxidante, pues que no esté saltando, porque es que si no estamos haciendo un maquillaje que al final acabará saltando todo. Bien, aprovechamos ahora para pasar un vídeo
Muy breve, un vídeo muy breve, pero que vais a ver cuál es la técnica de cepillar, que es una cosa muy sencilla, ¿de acuerdo? Bien, pues habéis podido ver un poco cómo se prepara todo esto, que es muy sencillo, ¿de acuerdo? Siempre limpio, seco y consistente, por tanto, y con siempre cuanto menos óxido, mejor, porque al final el óxido es una rugosidad, y si esa rugosidad es muy abrupta, a la hora de poner esmaltes decorativos antioxidantes, en un solo producto que ahora comentaremos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos que aplicar incluso más cantidad de producto para recubrir los picos de óxido que no los hemos bajado porque no hemos pasado un cepillo metálico. Aparte de que estas rugosidades del óxido pueden estar un poco adheridas y, por tanto, siempre hay que cepillar, ¿de acuerdo? Bien, ahora lo que vamos a hacer es comentaros una vez la preparación de la superficie limpio, seco, consistente, cepillado, sin calamina, etcétera, etcétera. Vamos a hablar del tipo de protección, el sistema de pintura que vamos a utilizar encima. Bien, sobre los aceros normales, laminados en frío, laminados en caliente, sin calamina, etcétera, podemos aplicar esmaltes antioxidantes. ¿Qué es un esmalte antioxidante? Un esmalte antioxidante es un producto que es imprimación y acabado en un solo producto. No tenemos que tener dos o tres productos para primero imprimación, ahora un esmalte de acabado. Un solo producto nos hace la función protectora antioxidante y nos hace la función decorativa, ¿vale? Amerite está presente en el mercado nacional, en el mercado español, desde los años 90. Y fuimos los primeros fabricantes que tiramos adelante una formulación que con un solo producto hacíamos una protección antioxidante, ¿de acuerdo? Sin tener que pasar por imprimación. Pensar que antiguamente, cuando teníamos un hierro preparado correctamente, lo que hacíamos era poner un par de capas de imprimación antioxidante, que era un tipo de producto, una imprimación, que normalmente eran imprimaciones sintéticas, ¿de acuerdo? Y porque los productos en aquella época eran sintéticos y base disolvente, ¿de acuerdo? Y se ponía en dos manos, porque una se podía quedar un poco corto el tema. Dos manos nos garantizaba el efecto antioxidante, esa imprimación nos garantizaba el efecto antioxidante. Entonces pasábamos a la segunda fase, la fase decorativa, que íbamos con un esmalte decorativo, sintético normalmente también, porque es de los que más se vendía en aquella época, el base agua fue viniendo progresivamente poco a poco, ¿vale? Pero ese tenía la función únicamente decorativa. Entonces era un sistema prácticamente de cuatro capas, dos capas de imprimación y dos capas de esmalte de acabado. ¿Por qué el esmalte de acabado dos capas? Evidentemente, porque el esmalte tiene que tener un grueso mínimo de película para sufrir la intemperie, para que sea ligeramente impermeable al agua de lluvia, la humedad, etcétera, etcétera, y sobre todo porque la segunda capa era necesaria para cubrir, porque las imprimaciones podían ser de color marrón, de color rojizo, de color anaranjado, y entonces una sola capa de esmalte no era suficiente para tapar ese hierro imprimado con esos colores tan vistosos, ¿de acuerdo? Y total, que al final era un sistema convencional de dos manos de imprimación y dos manos de esmalte de acabado, un sistema de cuatro capas, ¿de acuerdo? Bien, con los esmaltes antioxidantes que se pusieron en marcha en este país en los años 90 y con nuestra marca Amerite, pensar que eran productos base disolvente, eran productos de incluso un repintado muy rápido. Teníamos entre media hora y cuatro horas para dar la siguiente capa. O sea, había que leerse bien las instrucciones y seguir el ritmo del trabajo, de manera que no dejásemos pasar más de cuatro horas, ¿vale? Porque entonces la siguiente capa, en vez de fundirse con la primera, se quedaba medio fundida y la arrugaba. Bueno, eran cosas propias de aquel tipo de formulaciones que hoy en día hemos abierto el abanico y que ya no hay tiempos, dependiendo de qué formulación pueda haberlos, ¿no? Pero en nuestros productos Amerite actualmente, tanto base disolvente como base agua, no hay ningún problema en el sentido de que hagas la capa pues a las 6 horas, a las 8 horas o a las 12 horas. No hay ningún problema. Antiguamente sí, si no lo hacías antes de las 4 horas o de las 8 horas, podía ser que la siguiente capa arrugase. En productos, repito,
base disolvente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué llevan estos productos? Pues llevan resinas, en el caso de las de los base disolventes son resinas sintéticas, alcídicas modificadas con estireno normalmente, ¿vale? Son mezclas de resinas para conseguir las propiedades que se desean de impermeabilidad, etcétera, ¿vale? Y de resistencia a la intemperie y a los rayos ultravioletas, ¿de acuerdo? Esos son los productos antioxidantes, base disolvente. En base a agua normalmente son resinas de tipo acrílico o pueden ser incluso a veces resinas de tipo híbrido, que pueden ser una mezcla de resinas sintéticas y resinas acrílicas. Hay diferentes tipos de formulaciones, ¿vale? Pero un esmalte antioxidante, aparte de llevar la resina, ¿vale?, lleva un vehículo que es el que nos permite transportar la pintura del bote a la superficie que queremos proteger y decorar, ¿de acuerdo? Ese es un vehículo que puede ser disolvente o puede ser un vehículo tipo acuoso. No quiere decir que sea agua, sino que son compuestos que son solubles al agua y que nos hacen de vehículo, ¿de acuerdo? ¿Y qué lleva más? Pues lleva fosfatos de zinc, o sea, llevan inhibidores de la corrosión, ¿de acuerdo? Que sepáis que son un material que en un solo producto tenemos imprimación y tenemos acabado y solo utilizamos un producto. Y no tenemos que abrir dos botes, limpieza de útiles de cada uno de los productos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, en los últimos años, en la tecnología, o sea, los fabricantes, debido a que se quiere dar prestaciones al cliente en cuanto a que hagan menos olor los productos, que sean más prácticos, más cómodos de aplicar, etcétera, etcétera, desde hace ya pues unos cuantos años se están desarrollando muchas formulaciones, muchos productos en base a agua. Pensar que hoy en día, de cada 10 productos, 9, cada 10 productos nuevos, 9 son en base a agua, 1 en base a disolvente. Ya sabemos que los disolventes son componentes orgánicos volátiles que van a la atmósfera, que contaminan la atmósfera y, por tanto, se están poniendo restricciones muy serias a este tipo de materiales, ¿de acuerdo? Para emitir menos disolventes a la atmósfera. Por tanto, el futuro pasa por los productos base a agua. En Amerite tenéis productos base a disolvente, y tenéis productos en base a agua. Cada vez la gente, para muchos trabajos, utiliza los base a agua y los utiliza por muchos motivos. ¿Por qué? Porque hacen poco olor. Primero, que son respetuosos con el medio ambiente. Hacen poco olor, rápido secado, limpieza de brochas y de útiles, de pistolas y de rodillos, con agua, agua y detergente. O sea, que es todo muy, muy cómodo en el sentido de que el secado es rápido. El tema del repintado, no hay problema que lo hagas el repintado a las 4 horas o lo hagas a las 6 horas o a las 12 horas. Todo va muy a favor del medio ambiente y de la propia persona que aplica el producto, que no inhala disolventes. O sea, que incluso para la persona que está trabajando, a veces esto en exteriores no tiene importancia, pero, por ejemplo, en un interior, que le puedes dar una protección decorativa y lo haces con un esmalte antioxidante de este tipo, pues el olor que te puede quedar dentro de la casa o dentro de tu vivienda puede ser importante durante algunas horas e incluso algún día. Por tanto, los productos base agua están ya presentes, tienen la misma eficacia, si no más, tienen la misma eficacia que los esmaltes antioxidantes base disolvente, o sea que total confianza con los productos base agua, en el sentido de que han pasado los ensayos, los mismos ensayos que los productos base disolvente, y hasta que no se ha comprobado que su resistencia y su acción frente a la corrosión es la misma que base disolvente, una marca como nuestra Amerite no lanzaría nunca un producto que nos pudiese quedar un poco cojo y que no funcionase correctamente. Por tanto, hoy en día tenéis las dos opciones, base disolvente y base agua, ¿de acuerdo? Bien, que sepáis que, ahora lo que haríamos, os he explicado un poco lo que es el sistema de pintado. A ver, en metales un poco especiales, como puede ser el aluminio, tenemos que poner imprimaciones especiales. Como puede ser también el acero inoxidable, como puede ser un cobre. Normalmente se pueden poner imprimaciones multiadherentes, imprimaciones multiterreno, que nos hacen de puente de adherencia entre la pintura de acabado y ese metal, que es muy complicado que tenga adherencia directa el esmalte encima de ese metal. Entonces, tenemos que poner algo en medio que nos funcione, ¿de acuerdo? Que nos funcione y que nos haga de puente de adherencia para que, ya que esa imprimación tiene muy buen agarre, pues lo que ponemos encima se agarre perfectamente a esta imprimación y todo esté muy bien agarrado sobre el metal, que es delicado de proteger decorativamente, en el sentido de que son metales que nos dificultan, que podría fácilmente saltar los esmaltes encima, ¿de acuerdo? Entonces,
Por ejemplo, este sería poner una imprimación especial. Por ejemplo, para un galvanizado hay imprimaciones especiales. Algunas son fosfatantes que hacen reacción química y otras son imprimaciones que son muy ricas en resinas, ¿de acuerdo? Perdón, este no es, lo teníamos por aquí, el fondo de metal, al final lo hemos sacado, ¿no? Bueno, es un producto que se llama fondo metal galvanizado y que es un producto que se aplica en una sola capa, y que nos hace ese puente de adherencia, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis, este es el producto, ¿de acuerdo? Ahora dices, oye, ostras, otra vez, vamos a estos metales un poco complicados como el acero inoxidable, como el aluminio, como el cobre, otra vez, ¿vamos a poner dos productos? Bien, que sepáis que hay formulaciones en el mercado como Amerite Superia, que tiene unas prestaciones de agarre directo sobre este tipo de metales, ¿de acuerdo? Es un agarre directo. ¿Por qué? Porque es una pintura muy rica en resina. Si la superficie está limpia, seca y no hay nada suelto, tendrá un muy buen agarre, ¿de acuerdo? Y no hará falta poner ningún fondo para metal galvanizado, ¿vale? Este básicamente se utiliza para el zinc, ¿eh? Este ya lo pone aquí, que es fondo para metal galvanizado, ¿de acuerdo? Bien, que sepáis que en el caso del Superia, este puede ir directamente sobre cobre, sobre acero inoxidable, sobre aluminio, sobre cualquier metal y evidentemente sobre acero porque es un protector con inhibidores de la corrosión y está pensado para aplicar sobre hierro o acero, ¿de acuerdo? Sea acero laminado en frío, que no presenta calamina, como el acero laminado en caliente, que sí que presenta esa capa cuando es nuevo normalmente y nos lo sirven de esa manera con esa capa, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los métodos de aplicación, ¿de acuerdo? Los métodos de aplicación de una pintura son siempre más o menos los mismos. Estamos hablando de aplicar a brocha, estamos hablando de aplicar a rodillo, estamos hablando de aplicar a pistola, ¿vale? Ya sabéis que hay brochas y paletinas, todo esto irá en función del tipo de elemento metálico que tengamos que pintar, podemos coger una paletina ancha, más ancha o menos ancha, una brocha nos permite trabajar bien un poco por todas partes por esta forma redondeada que tiene, ¿de acuerdo? Eso ya cada uno te escogerá el método de aplicación más adecuado. Lo lógico, el que transmite mejor la pintura del envase al soporte es la brocha. La brocha o paletina, ¿de acuerdo? Nuestros productos van preparados siempre al uso, Amerite y otros fabricantes seguro que también, siempre los productos vienen preparados al uso y vienen preparados al uso para brocha seguro, para rodillo casi siempre también, en el caso hipotético que a rodillo notéis que, ostras, no acabo de trabajar bien el esmalte, le podemos añadir disolvente. En el caso de Amerite, esmalte metálico liso, forja, satinado, brillante, etcétera, etcétera, tendríamos que añadirle el disolvente específico. Este es el que se utiliza en la fabricación del producto Amerite en base disolvente. Y si añadimos disolvente, siempre que sea el menos posible. Hemos de buscar un equilibrio para que extendamos bien la pintura, para que los empalmes se noten lo menos posible, ¿de acuerdo? Y que tengamos un resultado satisfactorio, ¿de acuerdo? Está claro que podemos utilizar en elementos delgados la brocha y la paletina es lo más lógico, y cuando estamos hablando de elementos más anchos, como pueden ser puertas o superficies más grandes, ¿vale? Pues lo lógico es utilizar rodillo o pasar a una aplicación a pistola. A rodillo yo lo máximo que aconsejaría sería una dilución del 5%. Pensar que si bajamos la viscosidad del producto para que nos quede bien la superficie, tenemos que aumentar, en el caso de que queramos proteger antioxidantemente, o sea, que este producto lo utilizamos para proteger frente al óxido y para dejar el hierro bonito, a recordar que tendremos que aumentar una mano más. O sea, poner diluyente significa que esto se nos va al aire y hemos dejado una capa más delgada. Y esa capa más delgada, la suma de diferentes capas son las que nos garantizan un grueso mínimo que nos garantiza el efecto antioxidante, ¿de acuerdo? Si el hierro está imprimado o el hierro está pintado y simplemente es un mantenimiento, pues oye, igual dos manos o una mano y media de un esmalte puede ser suficiente. Pero cuando estamos hablando de protección antioxidante, estamos hablando de que al final tenemos que dejar un grueso de capa suficiente para que sea impermeable y para que funcione y no se active la corrosión, ¿de acuerdo? Eso tenéis que tenerlo muy, muy claro, ¿vale?
Bien, el base agua, lógicamente pondríamos agua, no pongamos agua corriente, que es agua limpia y que no hay ningún problema en el caso de que tuviésemos que añadirle ese diluyente agua al producto esmalte antioxidante al agua, que en nuestra empresa se llama Superia, ¿de acuerdo? Este es un producto que fue lanzado el año pasado, el Amerite Superia, fue lanzado el año pasado en primavera, pero ya sabemos lo que pasó el año pasado en primavera con el puñetero COVID, y bueno, pues estamos promocionando desde entonces, y hoy tenemos un día más, pues aparte de hablar de la protección de metal, pues hablar de que este material lo tenéis disponible y que es un material, es un esmalte antioxidante en base a agua con muy buenas prestaciones, como hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Bien, aplicaciones que podemos, rodillo, pistola, de rodillos hay muchos, todos pueden servir, e intentar cuando vayáis a la tienda pues pedir un tipo de rodillo que sea para esmaltar. Estamos hablando de que estos son esmaltes, o esmaltes base disolvente o esmaltes base agua. ¿Y qué quiere decir esmalte? Pues bueno, esmalte es una capa uniforme que puede dar un brillo brillante, puede dar un brillo satinado, puede dar un brillo mate. Pero es un producto que hace capa, ¿vale? Que hace capa y que esa capa es muy importante para hacer la protección antioxidante. O sea, si nosotros tenemos un hierro que ya está protegido frente al óxido, pues oye, si con una capa y media, vuelvo a repetirlo porque lo he comentado antes, una capa y media me ha quedado bonito, lo podéis llegar a dejar. Pero siempre que hablemos de proteger y decorar, debemos de pensar casi siempre en tres manos de producto, tres manos de producto. Pensar que dos manos... A ver, estos productos son espesitos porque de lo que interesa es dejar un cierto cuerpo, una cierta capa, ¿de acuerdo? Con dos manos abundantes en una superficie horizontal puede ser suficiente, pero en vertical a veces es necesaria la tercera mano. Pensar que el sistema antiguo eran cuatro manos, lo he explicado antes, cuatro capas, dos manos de imprimación y dos manos de un esmalte normal. Con un esmalte antioxidante, dos capas mínimo, recomendable tres. ¿Que diluimos porque a rodillo no nos ha quedado más remedio que diluir el esmalte? ¿O hemos hecho una aplicación a pistola? Pues lógicamente tendremos que aumentar una capa más. A pistola casi tendríamos que hablar de un par de capas más, porque la dilución a pistola a veces estamos alcanzando diluciones del 10, del 15%, depende de lo que hayamos diluido el material y del tipo de pistola, pues podemos dejar menos grueso y por tanto tenemos que aumentar el número de capas, ¿de acuerdo? Bajamos la viscosidad, también hay más peligro de que nos pueda descolgar, por tanto las capas son más finas aplicadas a pistola y por tanto debemos de aumentar casi dos manos más de lo que haríamos a brocha, ¿de acuerdo? Y en el caso de arrodillo, si no hemos podido aplicarlo sin rebajar con diluyente tipo disolvente Amerite o con diluyente agua si hemos utilizado el Superia, pues lógicamente si lo hemos tenido que utilizar tendremos que aumentar una capa más. Yo siempre recomiendo una capa más. Dos capas a brocha o tres capas en vertical a brocha. A partir de aquí, si rebajamos a cuatro manos en el caso de rodillo por haber puesto algo de dilución, o en el caso de pistola, entre cuatro y cinco manos. Deberíamos de, cuando hacemos una protección antioxidante, deberíamos de mirar el grueso de capa que vamos dejando encima del acero. Deberíamos de pensar en qué grueso estamos dejando. Porque si nos ahorramos la mitad de material, hemos dejado la mitad de capa y esa mitad de capa no puede garantizar el efecto impermeable y su durabilidad en cuanto a eficacia frente a la corrosión. O sea, si una capa de 100 micras es lo que recomiendan normalmente los fabricantes, hoy en día casi ya estamos hablando de 80 micras, más que 100 micras, es una décima de milímetro. Esa es la capa final después de haber dado las tres manos o las dos manos muy cargadas o las tres manos, ¿de acuerdo? Si nosotros hemos puesto una mano y media, hemos rebajado y hemos dejado al final, en vez de 100 micras, hemos dejado 50 micras, si 100 micras es una durabilidad frente a la corrosión de 5 años, 50 micras no serán 2 años y medio. O sea, para hacer la protección antioxidante o hacemos la capa correctamente o si no, tenemos el peligro de que esa capa puede servir decorativamente, pero no sirve para proteger, para que no salga la corrosión. ¿De acuerdo? Que os quede muy claro este concepto. Hay maneras de mirar el proceso de esas dos, tres manos o cuatro manos. Hay unos micradores en húmedo que son como unos peines que se ponen encima de la pintura cuando ya se ha dado su grueso y entonces podemos saber las micras en húmedo. Normalmente se hacen mediciones de espesor de capa con micradores que miden la capa seca, cuando ya ha secado. Y nosotros lo que siempre como fabricante recomendamos es un grueso mínimo de 80 micras en estos materiales,
más 100 micras que 80. Y sobre todo tenéis que pensar que en ambientes muy corrosivos, porque lógicamente pues hay zonas de interior que llueve de vez en cuando, que la humedad del aire es poca, hay poco rocío, etcétera, etcétera. Y en cambio hay lugares donde hay ambientes mucho más corrosivos, como pueden ser frente al mar, ¿no? En ambientes marinos, ¿no? Entonces, siempre en ambientes marinos, en ambientes muy oxidativos, también recomendamos, como fabricantes, aplicar una capa más. ¿Para qué? Para que tengamos más seguridad con esa capa gruesa, que es la que es más impermeable y evita el paso del vapor de agua y el agua líquida al soporte y que empiece y que pueda empezar a activar la corrosión. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? Bien. ¿Qué más? Estábamos hablando de recomendaciones generales. Bien. El tema, he comentado tema de brocha, he comentado tema de rodillo, el tema de la pistola, ya sabéis que básicamente hay dos tipos de pistolas, normalmente, aunque hay pistolas de bricolaje, al final todas lo que hacen es proyectar la pintura, ¿de acuerdo? Y hay algunas que te obligan a rebajar la viscosidad del producto, otras que no, dependerá de la boquilla, del tamaño de la boquilla, dependerá de la presión, de la presión del aire o de la presión a la cual se impulsa la pintura por la boquilla, ¿vale? Y que sepáis que, bueno, el tema de la aplicación a pistola, hay las pistolas aerográficas que normalmente son las que el aire arrastra la pintura a la boquilla y sale, ¿de acuerdo? Y luego hay normalmente lo que serían las pistolas tipo airless, que quiere decir que van sin aire, ¿de acuerdo? Que es la propia pintura que va impulsada a través de la boquilla. Las pinturas airless nos permiten muy poca dilución, prácticamente a veces se pueden aplicar los productos sin tener que añadir diluyente, ni agua ni disolvente, en el caso de que sea un producto al agua o sea un producto al disolvente. Normalmente las pistolas tipo airless nos pueden sacar el producto sin ponerle disolvente o agua. Y eso es muy bueno porque podemos dejar más capa y no tendríamos que aumentar una capa más o dos capas más porque hemos diluido el producto. Las aerográficas, en cambio, nos obligan más a rebajar la viscosidad del esmalte de la pintura antioxidante. Nos obligan a rebajarla más, ¿de acuerdo? Siempre hay una distancia respecto al soporte, siempre hay una forma de actuar con la aplicación a pistola. Lógicamente, la aplicación a pistola es rápida, es una aplicación rápida para hacer superficies grandes. Los acabados que puede dejar, si tenemos un poco de habilidad, nos puede dejar unos acabados muy bien hechos, ¿de acuerdo? Y es uno de los sistemas que cuando tenemos superficies grandes tenemos que ir por faena y se hace a pistola. Nos obliga a proteger las superficies colindantes mucho y tenemos que ir con mucho cuidado con el viento, que las condiciones ambientales sean correctas, que no hayan corrientes de aire, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, como recomendaciones generales, deciros que los productos deben ser removidos muy bien siempre, antes de la aplicación, durante la aplicación, que sean bien removidos, ¿de acuerdo? Leerse las etiquetas de los productos es muy importante. Ya sé que a veces no nos viene de gusto porque vemos que es una letra pequeña y hay un rollo ahí detrás del envase que pensamos que esto será un esmalte como los demás y pim pam, pero cuidado porque cada formulación tiene sus matices, sus tiempos de abiertos para aplicar la pintura, su tiempo de secado, su repintado, todo eso hay que tenerlo en cuenta. El tipo de dilución, el número de capas que también nos lo pone en el propio envase, el número de capas que tenéis que aplicar encima del soporte para hacer una buena protección, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por otro lado, cuando hablamos de proteger al exterior, sobre todo, cuando protegemos hierro, acero al exterior, debemos de tener en cuenta que la humedad relativa del aire no supere el 80-85%, porque si no, estamos pintando sobre húmedo, ¿de acuerdo? O sea, que las condiciones climáticas a la hora de pintar, ¿vale? En una pintura no deberíamos de pintar nunca por debajo de 5 grados y nunca por encima de 40 grados. O sea, temperatura ambiental en pleno verano, en pleno mediodía, como no estemos a la sombra, olvidaros. O sea, hay que utilizar el sentido común y ver cuáles son las condiciones en las cuales vamos a aplicar la pintura, ¿de acuerdo? Lo de la humedad relativa del aire, claro, en lugares muy próximos a la costa, pues lógicamente hay mucha más humedad en el aire. Cuidado cuando se nos hace por la tarde, porque baja la temperatura y empieza a hacer rocío. Y no nos damos cuenta y podemos estar pintando sobre mojado. No podemos pintar sobre mojado, aunque sea una capa muy delgada de mojado. No podemos hacerlo. Por tanto,
tener en cuenta estas cosas, ¿de acuerdo? Bien, ahora lo que vamos a hacer es pasaros un vídeo, ¿de acuerdo?, de la aplicación de nuestro Amerite Superia, de esta novedad que ya lleva un año en el mercado, que es este esmalte antioxidante al agua, que tiene todas las prestaciones, igual que un esmalte al disolvente, y que podéis pues utilizar tan pronto os venga de gusto, porque es muy práctico y muy cómodo, a diferencia de los bases disolvente, que siempre tienes que pensar en qué diluyente, limpieza de brochas, etcétera, etcétera, aparte del olor y todo eso. ¿De acuerdo? Pues damos paso a este vídeo. Bueno, bueno, ¿qué os ha parecido? Más que un Metal Experts, esto ya es una masterclass. Brutal lo que nos ha explicado Leandro. Impresionante, Si os ha quedado alguna duda, miraremos a ver si cómo os podemos tirar alguna cápsula de esto en Instagram o en YouTube. Veremos a ver cómo lo hacemos, porque creo que ha estado muy interesante y así nos lo habéis hecho llegar. Ahora lo que queremos pasar es a la sección de preguntas. Nos habéis ido dejando alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, algo que nos haya quedado claro. Me extraña porque Leandro lo ha explicado ahí punto por punto. Estaba él aquí a gustito en el jardín, en el jardín este que nos hemos montado de Leandro, parece. Entonces, Leandro se va a poner aquí otra vez, y ahora que le hemos dejado beber un poquito y recuperarse, se va a poner aquí otra vez, yo voy a leer las preguntas y también las vais a ver vosotros, y Leandro os contesta. Vamos a ver, creo que tenemos alguna pregunta ya. ¿Sí es así? Pues venga, adelante, Leandro. Gracias, Dani. Bien. Voy a intentar responder a todas aquellas preguntas que tengáis, excepto que sean muy, muy sofisticadas, en el sentido de que quizá tengamos que comentarlo fuera de este curso. Pero, por favor, decirme. Venga. A ver. ¿Los esmaltes directos sobre óxido se pueden aplicar sobre otros metales sin primero imprimación? Nos pregunta Marta González. Sí, siempre que en hoja técnica del producto nos indique que, aparte de ser adecuados para hierro o acero, para evitar su corrosión, que también tengan la capacidad de ser aplicados sobre otros metales, ¿de acuerdo? El Amerite Superia, ya os he dicho, que es un base agua que tiene la particularidad de que, aparte de que hace poco olor, menos componentes orgánicos a la atmósfera, todo lo que hemos comentado de propiedades que son buenas tanto para quien lo aplica como para el medio ambiente, pensar que este material tiene adherencia directa sobre estos metales. Aprovecho para deciros, porque yo aquí cojo el ritmo que cojo y a veces me descuido de algunas cosillas, pensar que todo esmalte, toda plancha de acero, como esta que hemos visto así muy lisa, ¿de acuerdo? O una plancha de aluminio como esta, que ya la podéis ver que es muy brillante, toda superficie muy lisa debéis de arañarla con un papel de esmeril. ¿De acuerdo? Es siempre muy importante porque creamos una micro rugosidad al metal que facilita el agarre de la pintura que tengamos. Los metales no son porosos, no tienen poro. Hay algunos que puede ser que por sus partículas metálicas pueden dejar algún pequeño espacio, pero es muy microscópico. Por tanto, podemos considerar que no son superficies porosas. Por tanto, si queremos un buen agarre de las pinturas, ayudemos siempre, incluso antes de las imprimaciones, porque digo, no, voy a poner una imprimación para fondo galvanizado y luego pondré el esmalte. Incluso para poner esa imprimación, antes desengrasar limpio, seco, consistente y arañado con un papel de esmeril si esa superficie es muy lisa. ¿De acuerdo? He aprovechado para comentar esto porque vale la pena tenerlo en cuenta. Yo me había despistado cuando hemos hablado de la preparación del acero con los cepillos de alambre y todas estas cosas. No he comentado lo de un papel de esmeril en metales muy nuevos, muy limpios, muy lisos y muy brillantes. ¿De acuerdo? Bueno. Eduardo Gómez, vamos a intentar contestar las máximas posibles. Sí, ¿no? Perdonad. Venga. Perdonad que me he enrollado. No es aprovechado para meter esta cuña del tema de arañar. Cuando los metales. Se sabe, se sabe. Vale. Venga. Vamos allá. ¿Cuántas micras secas se dejan por mano en jamerite brillante y jamerite superior?
Nos pregunta Eduardo Gómez. Bien, en amerite, al disolvente, brillante satinado, martelé, acabado forja, liso efecto forja. En todos estos materiales estamos hablando de los productos base disolvente de unas 40 micras aproximadamente por mano. Cuando hablamos de los productos en base agua, estamos hablando de unas 30 micras aproximadamente por mano. ¿De acuerdo? Pensar que la tecnología en base agua, los productos tienen algo menos de sólidos. Eso quiere decir que por cada capa que damos, la damos un poquitín más delgada. Pero pensar que todos estos esmaltes, hoy en día con 80 micras tienes garantizado un efecto antioxidante correcto. Antiguamente era más 100 micras, era mínimo 100 micras. Hoy en día con 80 micras ya garantizamos un efecto antioxidante siempre que hagamos una buena preparación del soporte, un buen desengrasado, si está oxidado un buen cepillado, todo lo que hemos comentado, incluso un convertidor de óxido por en medio, y recordar que el convertidor de óxido, si lo utilizáis, no utilicéis un producto base agua, porque hay incompatibilidad química entre ellos, ¿vale? Es lo único que tengo que deciros como especialista, como técnico, de que no lo hagáis porque notaréis que quedará arrugado la pintura encima de ese convertidor, si es base agua, perdón. Venga, siguiente. David Navas, ¿puedo pintar el interior de un depósito de gasolina? Pues no. Estamos hablando de que son productos que son para ir aéreos, o sea, que estamos hablando de productos de un solo componente y no pueden ir enterrados, ni pueden ir sumergidos ni en agua ni en otros líquidos. No. Para ir bien tendrían que ser pinturas especiales para ir sumergidas o en contacto permanente con el terreno. Casi tendrían que ser productos de dos componentes, casi siempre son productos de dos componentes, o puede ser algún clorocaucho por casualidad, ¿vale? O puede ser alguna pintura bituminosa si va enterrada en el suelo. Pero no. Estos son productos para ir aéreos. Que todo aquello que se moja se pueda secar al día siguiente porque ha salido el sol, ha dejado de llover y hace buen tiempo. Esto es para ir siempre al aire. Y, lógicamente, estos esmaltes se pueden utilizar para decorar en interior, pues una escalera que tiene una barandilla metálica en el interior de nuestra casa o de nuestra vivienda, ¿de acuerdo? Como esa misma baranda al exterior de la terraza, del balcón, del jardín, una verja, lo que sea. Todo lo que se utiliza para exterior sirve para interior, como es lógico. En interior, si pones menos capas, como no hay un ambiente oxidativo, no pasará nada y utilizaréis estos productos como decorativos únicamente. Pero, en cambio, al exterior tenéis que pensar que protegemos y decoramos con un solo producto. Eso es muy importante. Bueno, y de Papá Manitas, por cierto, un gran canal de YouTube, interesante. ¿Afecta mucho el tiempo de secado la temperatura? Pues sí. Sí que afecta, tanto a los productos base disolvente como a los productos en base agua. Pensar que el estándar a la hora de nosotros hacer las hojas técnicas de los productos, estamos hablando de 60% de humedad y unos 20-21 grados centígrados aproximadamente para dar los tiempos. Si esa temperatura es más baja, se retrasa el secado, tanto de productos base disolvente como base agua. En ambientes muy húmedos, los productos base agua, el vehículo en base acuosa, le cuesta mucho más de evaporarse y de marchar de la película. Por tanto, se puede producir retrasos en el secado. Y es más, es mejor lo que os he dicho antes como recomendaciones generales, vigilar el tema de la humedad relativa del aire. No podemos actuar por la tarde que están con prisas, está anocheciendo y resulta que tenemos una humedad relativa del aire del 80, 85 o 90%. Estamos pintando sobre mojado y no nos damos cuenta. Eso os podéis fijar muy fácilmente en los coches, porque veis en la calle si esos coches ya presentan que están mojados o no están mojados. En verano eso casi no sucede, pero en cambio en primavera y en invierno puede suceder con mucha facilidad. Nunca pintemos con ambientes muy húmedos y eso puede retrasar lógicamente el secado seguro. Vamos a una cosa, vemos que están entrando muchas preguntas, no queremos alargarlo mucho más. Al final os pondremos el WhatsApp del experto, algo que es muy interesante que lo tengáis porque así podemos contestar por WhatsApp si no nos da tiempo a contestaros por aquí. Pero venga, vamos por la última ahora sí. Marga Lois, ¿hay algún acabado que aguante al exterior más que otro? ¿Brillante, satinado, mate, forja? No. Todos estos materiales están pensados para resistir muy bien los rayos ultravioletas del sol. Tenemos una tecnología que es la DualTech en el caso del base disolvente y tenemos una tecnología en el base agua, en las resinas,
en las resinas de los esmaltes en base a agua, que lo que hacen es que sea muy inalterable con el paso del tiempo, tanto el brillo, el brillo el que sea, porque el Superia lo comercializamos, lo fabricamos en acabado brillante, en acabado satinado, en acabado mate, en acabado forja y forja efecto liso. ¿De acuerdo? No, no debéis de pensar porque las resinas están bien seleccionadas y bien trabajadas para que tengan una muy buena durabilidad de brillo a la intemperie. O sea que, así como a veces en la madera, cuanto más brillo mejor porque la radiación ultravioleta rebota más y pim pam, en el tema del acero no tengáis ninguna duda de que si decorativamente os gusta un acabado mate, aplicar un Superia mate o un Superia satinado. No tengáis ninguna duda porque es una tecnología con una resina muy reforzada, ¿vale? Para que y unos pigmentos muy bien seleccionados en el sentido de que no hay degradación de color y no hay degradación de brillo, ¿de acuerdo? Y los base disolvente exactamente igual, que es la tecnología Dualtech, muy impermeable y muy resistente a los rayos ultravioletas, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, ahora vuelvo a aparecer. Ahí nos mantenemos una distancia. Sí. Perfecto. No te vas a estar lejos. Que me quedo ahí en medio. Perfecto. Pues nada, hasta aquí creemos que ha sido una charla muy interesante, creemos que os puede haber gustado por lo que vemos. Entonces queremos daros muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Os pedimos disculpas si nos hemos alargado un poco más, pero veis que son temas muy interesantes. Queremos hacer más Metal Expert como este. Si queréis algún tema en concreto, algo más... más exacto o más práctico en algún tema en concreto, lo que queremos es que nos lo comentáis. En Instagram, como sabéis, nos podéis seguir, allí hacernos cualquier comentario, cualquier duda que tengáis. Y también lo que os pondremos, como os decía antes, es el WhatsApp del experto, para que lo tengáis y lo podáis ver perfectamente. Pues desde el equipo de Jamerite nos despedimos. Y hasta la próxima. Muchas gracias, Leandro. Gracias, Dani, también por la presentación, por presentarme y agradeceros vuestra participación en este curso online. Pensar que la protección del metal es muy extensa. Lo hemos intentado condensar en una hora y se nos ha escapado un cuarto de hora más como mínimo. Perdonar en este sentido, ¿vale? Y que sepáis que nuestra empresa, AkzoNobel, que fabrica la Merite, pensar que somos especialistas en protección de materiales y os vamos a dar asesoramiento vía teléfono, vía online, quiero decir WhatsApp, vía correo electrónico. Os podéis poner en contacto con nosotros cuando queráis y os ayudaremos en lo que es una prescripción para hacer los trabajos lo mejor posible. Cualquier duda que tengáis, nos podéis poner en contacto con nosotros. Y tal como ha dicho Dani, existe este WhatsApp del experto en metal que os ayudaremos a cualquier duda que tengáis con nuestros productos o con preparación de las superficies, con lo que sea. Aquí estamos para ayudaros en todo momento, ¿de acuerdo? Y gracias por vuestra paciencia. Pues muchas gracias y nos despedimos. Hasta la próxima. Venga, buenas tardes. Que vaya bien. Adiós.